Lobos y lobitas sean bienvenidos a este sexto episodio de Más Survival. Y amigos, estamos en la zona en donde lo dejamos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, lo que hicimos fue hacer la casa para eh, Candelilla, que está ahí muy bien cómoda. Por acá hicimos los cultivos, que bueno, son para sobrevivir por lo mientras en lo que hacemos unos cultivos más grandes. Y también acabamos la casa diminuta que tenemos de ese lado. Y bueno amigos, antes de empezar, quiero invitarlos a que dejen su like ya que ayuda demasiado y bueno, la verdad me, me motiva demasiado para seguir con los capítulos de esta serie. Así que bueno, han apoyado muchísimo esta serie, así que bueno, espero que igual con este capítulo dejen su like como los capítulos anteriores. Así que antes, igual de comenzar, quiero igual a agradecerles por todo el apoyo que recibió el canal secundario de Minecraft Pocket Edition, que si sí, bueno, si tú no lo, lo conoces aún... Pues te dejo el link aquí abajo en la descripción. O ¿no? si no, igual aparece en los canales recomendados del canal. Y sí, amigos, como digo, ese canal, el de Minecraft Pocket Edition, fue demasiado apoyo. Porque de hecho, yo no sé, el primer día pensé que llegara como a los 500 suscriptores. Pero llegó a los 1200, 1300 por ahí. Y la verdad estoy muy agradecido. Así que bueno, chavos. Si tú fuiste uno de esos 1500 o 1300 que suscribió el primer día, pues muchas gracias. Ya que bueno, me ayudó demasiado. Y bueno, amigos, aquí, para los que no vieron el capítulo anterior, hicimos la casa diminuta que tenemos de este lado. Y bueno, vamos a quitarnos. Eh, ah, no, espérense, vamos a hacernos. Espérense, antes de irnos de aquí, porque hoy vamos a hacer los preparativos para hacer la casa ya en tamaño normal, ¿no? Y bueno, agarré esta zanahoria igual para irnos a la zona de los cultivos. Y plantarla, ya que ahorita necesitamos mucha zanahoria. Como pueden ver ahí está un cer cerdito siguiéndome. Eh, y sí, esta, zan esta zanahoria me la dropeó un zombie. Para los que se pregunten, me la, dro me la dropeó un zombie cuando estábamos ahí pues, luchando, pibeando Y ahora lo que estoy viendo es que me falta colocar un poco de antorchas para que esto crezca. Porque creo que si, si no tiene luz cerca en los cultivos, no crecen. Así que vamos a ir rápidamente por unas antorchas y bueno igual en el capítulo de hoy quiero hacer este preparar la zona o sea preparar la zona en donde quiero hacer la, la casa pues de tamaño grande porque igual en el capítulo de hoy antes de que hagamos la casa oficial quiero hacer como un templo para suscriptores y bueno tú te preguntarás y Alan qué carajos es eso pues es un templo en donde estaré colocando los nombres de los suscriptores más activos que estén aquí en el canal que bueno tú te preguntarás Ey, Alan cómo puedo salir en esos carteles pues es muy fácil solamente Siguiéndome en Twitter y apoyando muchísimo el canal. Así que dejando tu comentario. Y pues yo estaré viendo ahora sí que eh, el apoyo. O más bien tu actividad en el canal. Y pues ya pondré tu nombre. Así que bueno, igual es muy importante que comentes aquí abajo. Obviamente en los comentarios. Pues no sé. Este. A ver, ¿qué vamos a colocar? Para que, para que vea que sí son. Están. En, siendo activos. ahí Vayan a colocar. Eh, Coloquen Antonio eh, vayan a escribir ahí en los comentarios Quiero aparecer en el, En la pared de suscriptores Y bueno ahí estaré eh, Pues sabiendo quiénes son los que quieren aparecer Y pues estaré tomándolos en cuenta Ya saben si quieres aparecer igual 100% en la pared de suscriptores Pues solamente sígueme en Twitter Que te dejo aquí abajo en la descripción Y apoya demasiado este, este video Igual deja tu comentario que diga pues, Que quieres aparecer en el, la pared de suscriptores Y pues ya estarías apareciendo Pues obviamente si veo que eres activo Y todas esas cosas y bueno amigos, ya me hice aquí la espada, ya puse las antorchas por allá y ahora vamos a irnos a la zona donde quiero hacer la casa o los preparativos para hacer la casa. Y ahora vamos a ir a la zona donde está nuestro cofre para agarrar un poco de... ¿Cómo se llama esto? De agua que la tenemos justo aquí Y bueno, el agua nos va a servir para quitar las hojas que están ahí Bueno, las hierbas pequeñas que ven por ahí Pues nos va a servir para quitarlas y se nos haga más fácil colocar este Pues la casa, ¿no? Ya que bueno, quiero hacer una casa tipo playera Así como tipo playa, ¿no? O sea, porque igual si eres mexicano Pues playera es una playera que te pones para cambiarte pero sí, a ver, colocamos aquí un poco de agua. Y listo amigos, quiero hacer la zona de la casa por donde está esta sección. Pero bueno, ya estoy viendo que está haciendo de noche. Y eh, vamos a ver si tengo la modalidad. Si sí, es que luego empiezo los capítulos y no veo la modalidad en que está. Porque pues a veces cambia. O sea, siempre que me meto como cambio de versión. Entonces pues se cambia la modalidad este pacífica. Entonces pues tengo que cambiarla. Pero mientras vamos a meternos aquí a la cama porque ya está anocheciendo. Así que a ver, vamos a esperar un poco en lo que es de, se hace de noche. Porque bueno, ya estoy... Yo ya sé cómo soy. Entonces voy a morir. De hecho, tengo que hacerme un pantalón ahorita. Ahorita que despertemos de la, del sueño profundo. Mira, ya está perfecto. Vamos a poner Z, 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 Z. Y ahorita vamos a hacernos nuestros ricos pantalones. Que de hecho ya, ya nos hace falta igual minar. Eh, pero no sé, es que minar no me gusta hacerlo en capítulos. Porque siento que es, no sé, muy, muy este... Muy pesado para los que están viendo. A ver, colocamos el pantalón aquí, quitamos esto y sí, vamos a irnos a la zona de acá para hacer o más bien para preparar el terreno y también lo que quiero ir, ir preparando o más bien hacer la zona de carteles para los suscriptores y también para este para inaugurar la zona de carteles. Quiero hacer un pastel, pues para los suscriptores, para celebrar y para inaugurar, pues este la serie. De hecho, yo ya tengo algunos nombres a los que quiero colocar porque siempre veo que, colo que, es este, que son activos en la serie. Y pues la verdad, esos los que voy a colocar, que solamente van a ser dos, pues la verdad sí se merecen ese lugar en, el, en la pared de suscriptores que bueno, siempre los veo ahí en, en los comentarios y la verdad estoy muy agradecido con ellos. Ahorita vamos a ver quiénes son, pero mientras voy a quitar todas estas hierbas que tenemos alrededor, solamente alrededor de la playa para que no este, sea tan pesado, pues vamos a quitar rápidamente todo esto. Así que bueno, hago un pequeño corte, y bueno amigos ya me quité algunas hierbas aquí, este como pueden ver ya agarré unos cuantos materiales para ir haciendo de una vez la pared y no se nos vaya el tiempo ya que bueno los capítulos deben durar más o menos entre los 15 minutos y todo eso para que no se haga tan pesado, aunque creo que vamos a quitar de aquí este, esta madera porque bueno quiero hacer las, eh, la pared de carteles en una zona donde esté medio alta para que esto ah mira vamos a hacerlo en esta isla a ver, es que no sé si se vaya a ver bien eh, porque de hecho en esta zona va a estar la casa Mmm, sí, vamos a poner de este lado la zona de carteles Ya que, bueno, están cerca de los cultivos, cerca de la casa de canela Y, pues, este, vamos a hacer de este lado igual la casita Digo, la pared de, de destructores Que, de hecho, igual quiero hacer como un pequeño templo Pero, este, ahorita mientras va a ser una pared, ¿ok? Y también quiero ir preparando lo que viene siendo el pastel Que, de hecho, el crafteo del pastel no me lo sé muy bien pero bueno, ahorita vamos a ver ahí en internet el crafteo, ya que bueno, obviamente no me lo sé de memoria. Así que ten tendré que investigar aquí un rato en. Pues cómo se craftea un pastel. Que de hecho, bueno, vamos a poner a jugar aquí en la maderuki para colocar uh, la zona de carteles. Uh, a ver, ¿está bien a la altura? Sí, está bien. Uy, madre mía, que me caigo. Este, voy a poner aquí todo esto de guijarro. Ay, madre mía, que oigo. Hoy un cerdo. Que de hecho igual aparecieron cerdos de la nada, chaval, Porque de hecho esa zona solo habían vacas y pollos. Y de repente ya empezaban a aparecer este, este vacas, digo cerdos, perdón. Y sí, igual, igual creo que van a venir muy bien los cerdos. Porque pues como digo, pues los cerdos igual dan comida. Entonces pues, qué mejor que algo que te dé rica comida. A ver, hacemos esto. Hacemos una mesa de crafteo rápido para hacernos algunos carteles. Eh, a ver, aquí ponemos esto, aquí. Colocamos un poco de cartel, digo, de... Madera para colocar palillos, a ver, esto aquí, esto así Y también esto aquí, perfecto Y también otra cosa que estaba, estuve viendo ahí en los comentarios del video anterior de la serie Pues me dijeron, me dijeron, ey Alan, qué tramposo eres, este, no saques cosas de creativo Es que, bueno, yo la verdad no siento que sea tan trampa porque solamente saco las pociones Y entonces, pues, las pociones, como ustedes sabrán, pues, tá, no vamos a leer eh, pues entonces, pues bueno, en lo, en lo que vamos a vender, pues saco las pociones de creativo. Eh, pared de suscri... No, mejor vamos a, pared, a poner pared de lobo. Bueno, amigos, tuve que hacer un pequeño corte porque mi hermana me habló. Pero bueno, no hice nada, solamente agarré un poco de madera allá del cofre que tenemos en la casa de Minuta. Y bueno, igual hice unos cuantos este, carteles. Pero bueno, eso ya lo vieron anteriormente Esto ahorita lo que quiero hacer es decorar un poquito la zona de la pared de suscriptores Que bueno, obviamente la pared es muy chiquita para los que van a ver Pero este, bueno, iré expandiendo un poco más, poco, la, poco a poco la pared Para que esto, este, pues vaya dándose la forma, ¿ok? Y bueno, ahorita voy a poner aquí un poco de decoración arriba de la. ¿Cómo se llama? De la. De la. ¿Cómo se llama esta? Pues de la pared de suscriptores. Este no sé cómo decirlo. Pero sí, aquí voy a poner un poco de los as. Aquí. Quitamos. Esta. Nos venimos para acá. Quitamos lo mismo. Y sí, como digo, esta pared va a estar demasiado genial. Porque en cada capítulo estaré poniendo a, de 3 a 2 suscriptores. Para que pues ahí estén al tanto. Ok chicos. A ver, por aquí vamos a colocar igual uno. De este lado igual otro Por acá colocamos uno de fuera Y nos vamos del otro lado y colocamos lo mismo Ya que bueno, como quiero que esta casa sea Bueno, esta pared de suscriptores sea demasiado Demasiado simétrica eh, Déjame si no hay creepers Porque siempre me trolean cuando estoy haciendo alguna construcción Entonces bueno, colocamos aquí un poco de esas de, de vallas, de piedra Aquí otro igual, justo aquí igual Y también creo que nos faltaría un poco De losas, ay no, perdón, esas no son losas Por aquí, un poco de losas aquí y aquí. Y creo que también en esta zona. Y creo que vamos a quitar esto. Y vamos a colocar una escalera de estas de roble. Para que quede bien. Y sí, amigos. Ahorita voy a colocar a los dos suscriptores. Pero bueno, antes de colocarlos. Vamos a hacer unos pasteles. Para, bueno, un pastel nada más porque no nada más me alcanza para hacer uno. Así que bueno, vamos rápidamente a, con, a conseguir este. Bueno, ya tengo azúcar, ya tengo huevos. Que bueno, creo que en capítulos anteriores conseguí un poco de eh, ¿cómo se llaman esos? Pues, lo, lo que hace el azúcar, no, no me acuerdo. De, ah, la caña, la caña de azúcar, pues ya conseguí mira que hay poco de caña de azúcar. ¿Qué más necesitamos? Huevos, huevos, ¿dónde están los huevos? Madre mía. Este, ay LOL. ¡Eh! Madre mía, ¿dónde tenía huevos? Ah, vale, creo que tenía huevos en la casa anterior. Así que bueno, vamos rápidamente. Listo, ya estoy aquí en la casa. Ahora sí que hay que cruzar los dedos para ver si tenemos huevos. Aquí no hay nada de huevos. De hecho, aquí creo que tenían un, un hueco donde tenía pollos. Vamos a ver si tienen huevitos. ¡Eh! LOL, no tienen huevos. Madre mía. Pues bueno, vamos a esperar o vamos a ver si encontramos huevos por ahí tirados. Mientras vamos a la casa porque ya va a ser de noche y no quiero morir, la verdad. Así que bueno, vamos rápidamente, vamos corriendo por aquí. Este, y bueno, ahorita lo que vamos a hacer, como, le, como les digo, chavos, vamos a hacer el pastel y vamos a poner a los dos suscriptores. Que bueno, siempre veo que están ahí en, en, el, ¿cómo se llama? en el chat, en los comentarios, en todas esas cosas. En Twitter igual los veo por ahí. Así que bueno, chavos, si quieren y como digo, tú quieres aparecer en la zona de carteles de suscriptores, pues solamente apoya muchísimo el canal y pues ya con eso te estarías ganando un lugar en esa pequeña pared. A ver, o sea, aquí hay un pollo, vamos a ver si tiene un huevo por ahí tirado. No, es que no tiene huevos. Eh, a ver, vamos a venir ya para la cama. Porque no quiero que me aparezcan zombies. Vamos a venirnos para acá. Rápido, 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 rápido. No. Brincamos la super casa eh, <laughs> y nos venimos de este lado. Mira, y justo viene antes de que empezaran a salir los mobs, Como pueden ver, ahí, empez... ahí salió uno. Eh, y bueno, vamos a Ahora. Vamos a ver. Dinos al horno. Perdón que tal vez no tanto vamos. Pero sí, vamos a hacer el. el ¿Cómo se llama? Eh, algunas cubetas que me faltan para completar la leche. A ver, aquí ya. Aquí no tenemos cubetas. Vale, aquí tenemos una de agua. Aquí tenemos 10. Tendremos que hacer otras dos cubetas. Aquí hacemos una aquí. Otra de este lado. Y vamos a buscar alguna vaquilla para pues robarle su leche. Y así podés hacer nuestros ricos pasteles. A ver si esto. Y listo. Y ahora lo que nos faltaría es este. A ver, tenemos azúcar. Colocamos aquí un poco de azúcar. Nos faltaría un huevo y trigo. Bueno, el trigo es fácil. Ya tenemos, creo que aquí en el cofre ya hay trigo. Así que vamos. Mira, aquí tenemos. Creo que son tres. Uno, dos, tres. Y ahora, que nos falta? Mm, nos falta el huevo. Solamente necesitamos un huevo, chavos. Vamos a ver si por acá lo encontramos. Madre mía, miren lo que acabamos de encontrar, chavos. Un huevo justo en donde está esta gallina. Así que bueno, gracias por tu huevo. Muchas gracias por tu por tu vida en este, en este mundo Minecraftiano. Muchas gracias por tu huevo. Y bueno, vamos ahora sí que sí a hacer el pasteluki para celebrar. Ay, no, pero esperen, chavos. Vamos a celebrarlo. Con nuestros bloques divinos Digo, con nuestra poción que nos sobró justo aquí. Vamos a hacernos pequeños y vamos a hacer igual nuestro pastel. A ver, vamos a hacer aquí el pastel. Creo que iba. dos de azúcar. Uno de huevo. La leche iba hasta arriba. Y el trigo iba hasta abajo. Vale, si sí, aquí ya tenemos el pastel. Ahora vamos a irnos a la zona donde está el. el cosa, eh, la pared de suscriptores. Para celebrar nuestra rica pared, Y vamos a colocar a los dos suscriptores que nos faltarían. Bueno, que vamos a colocar el de capítulo de hoy. Así que bueno, primero colocamos nuestro rico pastel. Nuestro, eh, eh, nuestro rico pastel. Perdón puedo trabarme. A ver, aquí lo colocamos. Vamos a colocarlos aquí igual otro. Otros tres así. Y vamos a colocar el pastel justo en medio. Y eh, los carteles aquí los tenemos. Ay, perdón. Se me salió uno. Vamos aquí a colocar. A, a ver, vamos a colocar a Oscar. Figueroa. Ahí está. Y también vamos a colocar a Jimena Rodríguez. ¿Ok? Uy, Rodríguez. Ro ah, entonces tenemos que hacer otro espacio para Jimena Rodríguez. Ay, no. <laughs> Así nos escribe. Ro... Dr... Creo que se escribe así. No sé, la verdad. No, 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 no. Si sí se escribe así, Rodríguez. Rodríguez. Creo que sí, no sé. Pero sí, amigos, aquí ya tenemos a los dos, dos, a los dos suscriptores. Y vamos a hacernos pequeñitos para comer nuestro, nuestro rico pastel. Así que bueno, como tengo Optifine puesto, vamos a cambiar rápidamente y vamos a quitarnos el Optify. Y listo amigos, ya me quedé el Optifine. Ahora sí vamos a tomarnos la rica poción, ya no tengo nada que... Vale, este sí vamos a tomarnos la poción Suki y vamos a hacernos... Pequeñitos, eh, me pongo un poco más pequeño. Ustedes ya saben cómo es el truco para hacernos pequeños. Así que bueno, rápido me hago pequeño y listo. Ya somos súper pequeñitos. Ahora sí, lo que vamos a hacer, vamos a celebrar a nuestros dos primeros suscriptores que son muy activos. Que bueno, es Oscar Figueroa y Jimena Rodríguez. Así que bueno, vamos a morder nuestro rico pastel. Yomi, 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 Yomi. No, pues no puedo comer pastel ya. O sea, déjame ver si puedo comer con el clic así. Uf. No, pues no puedo. Así que bueno, vamos a comer nuestro rico bistec. Porque, pues bueno, el bistec siempre es sano antes que un bistec. Oh, lol De hecho, cuando somos pequeños, hasta comemos lentamente. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Ya saben que si les gustó, pueden dejarme su super like, su comentario. Y si tú quieres, si no estás suscrito, pues una rica suscripción. Y bueno, acompáñenos a esta rica familia de lobos. Así que bueno, chavos, muchas gracias por ver. Eh, ya saben que si quieres aparecer en la pared de suscriptores, ya saben lo que lo único que tienes que hacer es ser activo. Y pues sí, comentar. Quiero estar en la pared de suscriptores. Así que bueno, amigos, muchas Gracias por ver y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense mucho, lobos. Hasta luego, lobos. Bye, bye.